Y todo pasa de puta bola de mierda. ¡Esto es ridículo! ¡Una bola de mierda, tío! ¡Hostia, cuidado que se rompe! ¿Qué cojones? ¡Está reventándose! ¿What the fuck? ¿Ahí había algo oculto? ¿Qué dices? ¿La trifuerza está ahí dentro? ¡Me quedo loquísimo, chaval! ¿Cómo vamos a girar la sala, tío? ¡Eso es imposible! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chugueta Fénix y vamos a continuar con la serie de Zelda Skyward Sword HD. Estamos aquí en el capítulo 59, así que bueno, día 30, ¿eh? Mañana es Nochevieja, ten cuidado ahí que te puede atragantarle las uvas y darle muy bien al lingote de Friki Friki, ¿eh? Así que te den cuidadito con eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Tenemos que buscar por la altar y a ver si hay una cosa que tenga que ver con lo de las gemas o algo así, ¿no? Porque si no, es que no podemos avanzar. Necesitamos la otra gema. Dice que hay otra gema por aquí. What the fuck, what the fuck. ¿Dónde está eso, tío? A ver, vamos a ir por aquí, a ver. A ver si encuentro algo que tenga que ver con eso. Está un poco rebuscada, ¿eh? Rebuscado, seguro, ¿no? A ver. ¿Y esto? A ver. No, esta no es. Aquí hay muchas estatuas. ¿Qué cojones? No tendrá nada que ver. Esas estatuas estaban ahí, ¿no? A ver, espérate. Ahí la vuelta. Hola, hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hola, hola. A todo el mundo en su casa. A ver. Puede ser que si no hay nada por aquí, pues a lo mejor es por el otro lado. Porque por aquí no hay nada. Aquí tampoco es. A ver. Vale. ¡Eh! ¿Y esa estatua de ahí? Está sola ahí, ¿eh? ¿Para qué sirve? Es que lo demás son tiendas, ¿sabes lo que te quiero decir? Por eso me he extrañado. Porque lo demás son tiendas. Y cosas que ya hemos hecho, aguas, lo de siempre, ¿no? Entonces me ha extrañado de que eso estuviese ahí. Igual que me ha extrañado del vídeo anterior, de lo del este que no se puede utilizar, el agujerito ese. Me extraña, ¿eh? Pero bueno. Nosotros tenemos la cepa para meternos, siempre nos hemos metido, estamos acostumbrados a meternos, no me jodas. Pero bueno. ¡Eh! ¡Le falta la otra gema, ¿eh? ¡Hola! Pues entonces, pónsela, ¿no? ¡Vamos ya! ¿En serio? ¿Y todo pasa de puta bola de mierda? No me jodas. ¡Esto es ridículo! ¡Una bola de mierda, tío! ¡Hostia, cuidado que se rompe! ¿Qué cojones? ¡Está reventándose! ¡What the fuck! ¿Ahí había algo oculto? ¿Qué dices? Thank you.
¿La Trifuerza está ahí dentro? ¿Quién te iba a decir que dentro del interior de una tierra se encontraba algo así, tío? Aviso importante que el 85% de probabilidad de que la Trifuerza se oculta dentro de esa construcción. Estimo que el momento de acabar de una vez por todas el heraldo de la muerte, como Zelda comentó, es cada vez más cerca. ¡Hostia, chaval! ¿Y qué es eso? Espérate, esto es con la zarpa, ¿no? Espérate. Espérate, a ver. Ahí. Eso es, con la zarpa, míralo. Torre Celestial. Es otra mazmorra con otro puzzle. El mapa de la mazmorra. Muy pronto, esto. ¿What? ¡Oh my god! Son salas, simplemente. Aviso importante. Percibo la presencia de tres fuentes de energía sagrada en el interior de este edificio. Confirmo que se trata de la Trifuerza. He registrado en el mapa los lugares de donde emana dicha energía con el símbolo triángulo. Es decir, aquí está la energía Trifuerza, aquí está otra energía Trifuerza y aquí es donde está la otra energía Trifuerza. Para todo lo demás, Mastercard. ¿Cómo vamos? Pues buena pregunta, porque aquí hay una puerta, aquí hay otra y para ir aquí... A no ser que la sala gire. What the fuck. Me quedo loquísimo, chaval. ¿Cómo vamos a girar la sala, tío? Eso es imposible. A ver. ¿Esto qué es? No tengo ni idea. ¡Hostia! Para conectar las alas bien. Mira eso. Entonces, si yo voy para arriba, ahora esto. A ver, si yo voy así, espérate. Esto no puede ser así. Y así, esta no puede moverse. Vale, estas también. O creo yo que sí. Hostia, ¿te acuerdas de los cubos de Ruby? Pero solamente una cara, tío. What the fuck. Mírate, esto, yo esto no sabía yo que esto que es, tío. Espérate, creo que hay que pasar esta para arriba. Pero ¿cómo lo hago, tío? Espérate. Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. Pero en colores. Yo necesito pasar esa para arriba. Pero ¿cómo lo hago si esta no se mueve, tío? Espera.
hago las mismas, ¿eh? ¿Se puede dar la vuelta? No. Somos las putas mismas. Espérate, es que quiero subir. Quiero subir esta para arriba, tío. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, tío? Sin mover esta, es que es imposible. Es jodidamente imposible. A ver, estamos en la pantalla de control, es posible llegar a tres. A tres partes de la trifuerza. No, ya, ya. Eso no ocurre. Pero vamos. Que... Hola, por ahí no se puede, ¿no? ¿Y esto? ¿Ahora? A ver... El ático creo que es, ¿no? Es imposible esa parte. Porque hay que cortar esa cuerda. Que va. No se puede, esta parte no se puede. Voy a intentar con el arco. Dando un poco de drift en el mando, ¿eh? Porque se me cayó otro día.
ver. Si es que me voy a caer, tío. Que no, que es imposible esto. Es imposible agarrarse a eso. Eso se tiene que cortar de alguna manera. Es que eso no puede ser así. Qué va, imposible. Vamos a tener que seguir cambiando cosas, ¿eh? Aquí no se puede pasar, aquí tampoco. Pues vamos a seguir cambiando cosas, ya está. No se puede hacer de otra manera. A ver, pero sí. Aquí no es. Tiene que ser en el otro lado, tío. Es que se tiene que librar esa cuerda, tío. Porque está bien hecho, ¿no? Porque es que no se puede de otra forma. No se puede dar la vuelta. No, pero por aquí no. Por el otro lado. Este de en medio, cabezón. A ver, yo creo que... Hostia. A ver... Ah, que era dándole abajo. Vale, ahora sí. Si no es que era imposible, vaya. Hostia, pero tengo que aceptar. Esa es otra, tengo que aceptar. Es que si no, no voy a poder pasarlo. Vamos a ver. Vale, yo creo que así. ¿No? Vale, perfecto. Bien. Hostia. Doña Mariquita. Vamos por culo. Menos mal que ya me conozco tu sistema de lucha, vaya. ¡Hostia, un dragón! ¿Y ahora qué hago, tío? Eso ya sé que no me acuerdo cómo era. ¿La lanzo de flecha? A ver. ¡Sí! ¡Ha reventado! ¿Y esta zarpa? Sí, aquí. El problema es que ahora... Vale. Bueno... No, me creía que se soltaba y se agarraba al otro lado. Pero qué va. Nanai, Nanai de la China. Thank you.
Ah, vale. Ya está, aquí. Tía. ¿Y ahora? Me juego algo que así. Ahora voy así. Me la cojo. Doy la vueltecita. Y... claro, necesito encestarla bien. Tiene que ser eso. Hostia, contra el mazo. Vale, vamos a un segundo intento, un tercer intento ya. Bombazo. Vale, es una nada más. Voy a intentar. Hostia, me ha venido que bien. ¿Y ahora? ¿Cómo voy para el otro lado? Porque yo creo que esto no va a servir. A ver. Míralo. No sirve. Por probar que no quede, ¿no? No. Es lo que hay. A ver, encesta. Está cabrón esto, ¿eh? Está difícil. ¡No! ¿Y ahora qué? A ver qué es lo que hay aquí. Vale, hay para agarrar eso. Pero problema, que no puedo pasar. Básicamente, ¿eh? A ver. ¿No? A ver, descolgarse. Digo, a lo mejor... este tampoco se puede coger. El aceite tampoco. El soplete... ¡ah, mira, sí! El soplete, míralo. Tú fíjate, a ver el soplete. ¡Soplete! Es mi gran misterio. Usa el soplete para moverte. Con dos cojones. Guardamos. Aquí. Soy un crack. Ya está. Pues. Listo. Hacemos así.
Hostia, la sale del tiempo. Espérate. La cogemos, cuidado. ¡Chucha, churrasco! Joder, saben cómo podéis pelear, ¡Sin cago a la leche! ¡Hala! ¡Me cago a la leche, chacho! A ver. Esto. Más de esto. Vámonos. Vamos a ver por aquí qué hay. ¡Hostia! Un filiboto de esto. Si alguien sabe cómo matar eso, que lo diga, porque yo no tengo ni idea. Vamos a matar a esta gente. Buah, qué pena. ¿Y este? Ahí está volado. Ah, un corazoncito. Vale, vámonos aquí. Ponemos el soplete. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo se supone? ¿Cómo se supone que voy a yo pasar? ¿Lo explica? No, tienes un chancleta.
esto lo que hace es volverlo para atrás. Pero estamos en las mismas, ¿qué hago? He pensado en hacer eso, pero macho, imposible. ¿Qué va? Se me ocurre una cosa. Voy a probarla, ¿eh? Ahora veréis. Ya me, a lo mejor me llamáis esta genio. Espera. Puede que no resulte, pero... Y sí, sí. Esto es exactamente lo mismo, ¿eh? Hasta ahí es igual. Pero ahora, si me pongo aquí... Y hago así... Pues que petardo, ¿no? ¡Ya está! ¡Qué genio, chaval! Vale. Flipendo. ¡Hostia! Yeah.
Coño. Todo lo de antes. A ver, ahora puedo tener una trifuerza, pero ¿y si tenemos dos a la vez? ¿Se puede? Pregunto. Mira. Dos. Aquí una, aquí otra. Estamos aquí supuestamente, ¿no? No sé. A ver. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque... El problema aquí hay un montón de cosas. Vale, hemos visto aquí. Pero... podía haber hecho esas dos, tío. Y así solamente me falta... ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, esa y esa. Ahora tengo una trifuerza ahí. Y luego si paso de aquí, aquí, tengo otra trifuerza ahí. El problema es que solamente se puede hacer de ahí arriba, esa es la historia. Pero bueno, se puede intentar. Vale, pues dejo el vídeo por aquí. Así que nada, lo dicho, si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y nos vemos mañana
Que es día 31, ¿no? Mañana es día 31. Hostia. Vale. Mañana nos vemos, sí. Vamos a hacer el último recorrido del año. Y sí, el día 31 nos vamos a ver. Pero antes de la uva. Dejala que el año nuevo surja. Así que último vídeo del año va a ser de Zelda y resumen del año 2023. Y eso. Y bueno, pues ya para el día 1 pues seguiremos con la serie como hasta ahora. Así que nada, lo dicho, si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Nos vemos mañana 31 con más. Así que